El Gobierno Nacional presentó en Guayaquil la Política Sectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2018-2025. Según las estadísticas presentadas, cada día 6 jóvenes menores de 14 años de edad son madres, pues 8 de cada 10 mujeres en nuestro país inician su relación sexual antes de los 18 años. Se han dado cita en este día. Trabajar desde los ministerios del Frente Social para reducir los embarazos en las niñas y adolescentes en el país es el objetivo del gobierno que este viernes presentó en el Colegio Dolores Sucre de Guayaquil la Política Sectorial de Prevención 2018-2025 contra esta problemática, pues según dijeron las autoridades, las estadísticas son alarmantes. De que al menos las 8 de cada 10 mujeres inician sus relaciones sexuales antes de los 18 años, que la mayoría de embarazos en adolescentes son de padres de más de 20 o inclusive 30 años. Pero hay un fenómeno más preocupante, ya que está relacionado con la violencia sexual en las adolescentes. Tenemos en el país diariamente 6 niñas menores de 14 años son víctimas de violación y son madres, ¿sí? Nosotros sabemos que el 80% de los casos de abuso sexual se producen en el entorno de la familia, no en la escuela. La política sectorial busca que los jóvenes accedan a métodos de planificación familiar, consejería e información sobre salud sexual y reproductiva adecuada, para que el embarazo no sea una de las causas del abandono de los estudios. La última encuesta, la ENEMDU del 2017, se establece que la cuarta causa de deserción escolar está relacionada con el cuidado de los hijos y el embarazo en adolescentes. Nosotros no queremos que los adolescentes abandonen el sistema educativo. Según las autoridades, Ecuador ocupa el tercer lugar en la región en estadísticas de embarazos en niñas y adolescentes. Marta Navarrete, Telerama Noticias.